Santo Rosario. Es el Dios de los cielos y mi Salvador, es el Dios de la tierra y mi Redentor, mi escudo y refugio, castillo fuerte, tú mi consuelo en el duelo, oh, eres tú Jesús, eres tú Jesús. Es el Dios de los cielos, es el Dios de los cielos y mi Salvador, es el Dios de la tierra y mi Redentor, mi escudo y refugio, castillo fuerte, tú mi consuelo en el duelo, oh, eres tú Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Espíritu Santo de Dios, ven en este momento a nuestra vida. Ven Espíritu Santo, porque te necesitamos. Ven Espíritu Santo a nuestros corazones, que ansían acercarse a Dios. Ven Espíritu Santo, llénanos de ti, llénanos de tu fuego, llénanos de tu paz.
Ven Espíritu Santo, abre nuestros oídos, abre nuestros corazones para que podamos experimentarte. Quiero invitarte para que abras tu vida. Abre tus labios, pon tus manos sobre tus piernas, como si estuviéramos recibiendo algo, posición de recibir algo. Cierra tus ojos y le ven Espíritu Santo. Ruach de Dios, actúa en mí, renuévame por dentro, dame firmeza, dame templanza, dame capacidad de dominio propio para dominarme, para dominar esta carne, este cuerpo, para dominar mis pensamientos, para dominar mi mente, para dominar mi lengua. Ven Espíritu Santo, abre tus labios, dile: ven Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo de Dios, pasa por mi vida, renuévame, vivifícame, levántame. Ven Espíritu Santo, no permitas que salga de este rosario igual que como llegué. No permitas que salga de este rosario con las manos vacías, con mi corazón vacío. Ven Espíritu Santo, permíteme vivir este rosario como si fuera el primero, el único y el último. Los misterios que vamos a contemplar en este momento son los misterios de gloria. El primero es la resurrección del Señor. En este misterio, Señor, te presentamos a todos los niños no nacidos. Hacemos una súplica especial pidiendo para que cese el aborto, para que no hayan ni se practiquen más abortos de la manera como se están haciendo. Señor, tú eres el dueño de la vida, tú has vencido la muerte y has resucitado. Señor, danos la capacidad de amar la vida desde sus inicios, desde sus comienzos, desde el momento de la concepción, momento maravilloso. Sana los corazones de todas estas mujeres que están pensando tomar esa decisión. Sana los corazones de estas mujeres que, motivadas, movidas por el miedo, movidas por la presión en casa o por la presión de sus parejas, están optando, pensando abortar. Sé tú su vida, Jesús, el Jesús de la vida, sé aliento de vida para todas estas mujeres. Cámbiales el corazón, sánales, transfórmales, renuévales. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como renueve en tu santo corazón. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. El segundo misterio de gloria es la ascensión del Señor. Amado Jesús, en esta noche te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, nos unimos a la creación para adorarte, nos unimos a los ángeles y a los santos en el cielo que te adoran y te cantan. En este misterio te entregamos nuestras vidas. Queremos seguirte, Señor. Queremos hacer tu santa voluntad. Queremos buscar tu reino. Te presentamos la vida de todos los que anuncian y llevan el Evangelio. Oramos por todos los sacerdotes, los obispos, los religiosos y religiosas, los laicos y los misioneros comprometidos. Acompáñalos, Señor, y regálales la fuerza de tu Espíritu Santo. Amén. En este misterio piensan todos aquellos sacerdotes, amigos tuyos. Pide por ellos, pide por tu párroco, pide por tu asesor, pide por tu confesor, pide por cada uno de ellos. Es más, si quieres colocarlos allí en el chat, poner sus nombres para orar por ellos, si conoces algún religioso, alguna religiosa, alguna comunidad
la cual quieras presentar en este misterio, este es el momento para hacerlo. Esa misión que Jesús, antes de subir al cielo, les encomendó a sus discípulos: vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos aquellos que anuncian esa palabra, ese reino. Hoy oramos por ellos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Oh María concebida sin pecado, rogad por vosotros que recurrimos a vos. El tercer misterio de gloria es la venida del Espíritu Santo. Oh Madre y Clementísima Virgen del Rosario,
vos que plantasteis en la iglesia, por medio de vuestro privilegiado hijo Domingo, el místico árbol del Santo Rosario, haced que abracemos todos su santa devoción y gocemos su verdadero espíritu, de suerte que aquellas místicas rosas sean en nuestros labios y corazón, por los pecadores medicina y por los justos aumento de gracia. En este momento te invito para que coloques a los pies de María Santísima, Nuestra Señora del Santo Rosario, esa intención que ha movido tu corazón a unirte en este momento de oración. Entrega la intención, lo que tengas en tu corazón en este momento, preséntaselo a María para que ella ruegue a Dios por esa situación. Y si conviene a tu alma, y si es la voluntad de Dios, se haga conforme a la forma en que tú lo suplicas. En este misterio, presentemos a todos aquellos necesitados de conversión, a todos esos hijos, tantas mamás pidiendo por esos hijos para que vuelvan a Dios, para que su mirada esté puesta en los ojos de Dios. Santo Domingo de Guzmán, este santo que luchó por tantas personas, por tantos hombres, para que volvieran a Dios, y fue necesaria la intervención de la Santísima Virgen María para que muchos, cientos, miles se convirtieran. ¡Qué poderoso es el Rosario! ¡Qué poderoso es el Santo Rosario! Gracias María, hoy te presentamos la vida de todos aquellos hijos, hermanos, pareja, padres, tíos, abuelos, amigos, compañeros, vecinos, trabajadores, jefes, todos aquellos que necesitan ser llamados al camino, que necesitan volver, convertirse, volver a tu Hijo Jesús María, y todo por tu poderosa intercesión. Pedimos poder Edier Alexander Ordóñez, Carlos Luciano y Carlos Daniel, y en ellos representados todos aquellos necesitados de conversión, por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. El cuarto misterio de gloria es la asunción de Nuestra Señora a los cielos. Madre María, te honramos, te veneramos, estamos aquí en tu presencia. Te damos gracias porque rezar el rosario todos los días nos hace sentir con fuerzas para seguir adelante. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, por tu poderosa intercesión. Gracias porque has llevado esta maravillosa devoción a muchos hogares del mundo. Gracias porque muchas personas, al conocerte, se enamoran de ti y la vida les empieza a cambiar de una manera maravillosa. Gracias María por llevarnos a Jesús. Gracias por mostrarnos el amor y la ternura de tu esposo San José. Gracias porque nunca nos dejas solos. Gracias porque nos escuchas. Junto a ti María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre,
Madre María, en este misterio te presentamos a todas las parejas, a todos los matrimonios, todas las relaciones que están destruidas, que están divididas. Qué poderoso es el rosario, qué maravilloso es, cuánto bien nos hace en casa, cuánto bien nos hace en los hogares, en las familias. Restaura los hogares, restaura las familias. Te presento todos los hombres y mujeres que piden por sus hogares, por la restauración de sus matrimonios, por la unión de sus parejas. Te entregamos de manera especial la vida de Wilder y Valentina y de todas las parejas del mundo entero. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. El quinto misterio de gloria es la coronación de la Santísima Virgen. Llena eres de gracia, dulce Madre. Dios os salve María. Sagrario riquísimo en que descansó corporalmente la plenitud de la divinidad. A vuestros pies se presenta desnuda mi pobre alma, pidiendo la gracia y amor de Dios con el que fuisteis enriquecida, haciéndote llena de virtud, llena de santidad y llena de gracia. Oh Santísima Virgen, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre con que podéis presentar nuestros ruegos al que es árbitro soberano de nuestro bien, empeñad una y otra en favor nuestro. Conseguidnos el reformar con el Santo Rosario nuestras vidas, estudiando en tal dulce libro la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo por todos los siglos de los siglos. Amén. Gracias María. Gracias Madre. Te damos en este momento. Gracias Madre María porque tú nos acompañas. Gracias María porque eres consuelo para el triste, para el enfermo, para el afligido. Hoy, como nos invita el Evangelio, hoy Jesús nos pregunta: ¿quieres seguirme? Ven y sígueme. Pero para seguirle hay que dejarlo todo, dejar de lado los apegos, dejar de lado tantas cosas, dejar de lado nuestras propias situaciones, tanto sufrimiento, tanto dolor. Jesús nos está pidiendo seguirle con nuestra enfermedad, seguirle con nuestras limitaciones, seguirle con aquellas cosas que nos duelen, con aquellas cosas que nos pesan. Jesús quiere hoy que le sigamos. Y tú, María, eres el mejor ejemplo. Tú eres el mejor ejemplo a seguir. Tú seguiste a Jesús, seguiste a tu Hijo, le acompañaste, caminaste con Él, sufriste con Él. Tú eres nuestra Madre y tú eres nuestro mejor ejemplo de cómo seguir a Jesús. Hoy queremos seguir a Jesús, caminar en pos de Él como tú lo hiciste. Quiero seguirte, caminar al lugar donde vas, siguiendo tus pasos, hallaré el camino a la paz. Dile, quiero seguirte. Quiero seguirte, caminar al lugar donde vas, siguiendo tus pasos, siguiendo.
tus pasos hallaré el camino a la paz y seguir tus caminos, Señor, seguir tus sendas de amor y seguir tus caminos, Señor, seguir. Y seguir tus caminos, Señor, y seguir tus sendas de amor, seguir a tu Hijo Jesús, María, como tú lo hiciste, es lo que queremos. Por eso te invito, a ti que estás enfermo, aquí que tienes y cargas ese dolor en tu cuerpo, pídele a la Santísima Virgen María que interceda, que te dé la fuerza para seguir a Jesús en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Hoy entregamos la salud de Ángel Leonidas Palacio, Alba Sánchez, Olga Lucía Marín Posada, Gerardo Alberto Sánchez, Gladys Casas, Margarita Cardona, Oliva Martínez, Daniela Restrepo, Diego Fernando Rodríguez, Liliana Ocampo, Wilson García, Flor María Osorio, Julián Alberto Sánchez, Ruby Amanda Uribe, María Alejandra Ordóñez, Jimena Lucía Agredo, David Grajales, Alonso Salazar, Rosalba Patiño, Carolina Carmona, Manuela Marín Pachón y todos los enfermos por los cuales estamos orando en este momento, los que padecen este virus del COVID-19, los que hoy tal vez les ha salido esa prueba positiva y están angustiados o tienen síntomas fuertes, los que se encuentran en las clínicas, en las unidades de cuidados intensivos, todos los que sufren en su cuerpo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Hemos ofrecido este Santo Rosario en este día especial, tercer día de la novena a Nuestra Señora del Rosario, por todos y cada uno de ustedes, por todas esas intenciones que han colocado en ese chat, por todas las intenciones mencionadas y por las que quedan en lo más profundo de nuestro corazón. Sigamos adelante, sigamos orando con fe, que la Virgen del Rosario está intercediendo por cada uno de nosotros con toda seguridad. Ella, quien enseñó a Santo Domingo de Guzmán, quien le mostró el camino, quien le mostró cómo atraer a muchas personas a la conversión, ella nos está ayudando para que nosotros cada día más nos acerquemos a esa santidad, nos acerquemos a Dios, nos acerquemos con un corazón contrito y humillado, con un corazón diferente. Pedimos protección especial para todos aquellos que arriesgan la vida todos los días, a los médicos, el personal de la salud. Pedimos por doña Doris García, por todas las personas que se arriesgan, que tienen miedo. Mamita María, Virgen del Rosario, acompáñales. Vamos a ofrecer esta salve por las intenciones del Papa Francisco. Pidamos por él, por su salud, por su bienestar, para que pueda seguir adelante con esta obra de llevar la iglesia, de guiar la iglesia. Pidamos
por todos los sacerdotes, obispos, religiosos y religiosas. Pidamos por todos los gobernantes. Pide por tus gobiernos, pide por tu gobierno, pide por tu país. Ti que te conectas de tantos lugares del mundo, pide por tu país, ora. Lo mejor que puedes hacer por tus gobernantes no es salir a criticar, a sembrar odio, a sembrar cizaña. Lo que tenemos que hacer es orar por ellos. Hacemos más con la oración que con criticarlos y con llenar las redes sociales de cosas que no edifican, dañando el corazón de las personas. Oremos por nuestros gobernantes. Oremos por el fin de esta pandemia, que se erradique, que pierda fuerza, que se debilite. Madre María, Virgen del Rosario, poderosísima Virgen del Rosario, intercede por el fin de esta pandemia, que cese el hambre, que cesen las injusticias, que cese el racismo, que cesen las guerras de palabra, como también de obra. Te pedimos por los que sufren. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Consagrémonos a la Santísima Virgen María, pidamos su protección contra este virus del COVID-19, y si ya lo tienes, pídele a ella que te ayude a superarlo con su fuerza, con su manto virginal, que no permita que este virus te dañe en tu cuerpo o dañe a alguien de tu familia. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi fiel afecto os consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hija y posesión vuestra. Amén. Todos los niños, juntos, vamos a hacer esta oración. Junten sus manitos, ya sé que ya se la saben. Vamos a cerrar los ojitos y con mucha fe, con mucha devoción, vamos a entregarnos al divino niño Jesús, al niñito de Belén. Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo. Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, guárdalo, tuyo es, mío no. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brilla para ella la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, especialmente la de nuestros familiares, amigos, conocidos, las personas que han fallecido en el mundo por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, Dios les pague por acompañarnos una vez más en esta trinchera de la oración, en este encuentro con la Sagrada Familia, en este cenáculo con ella. Gracias infinitas a todos. No se les olvide compartir, invitar a alguien, a otra persona, invitar a un amigo, a un familiar, a alguien cercano o de pronto a alguien lejano, hacerle extensiva esta invitación. Mañana nuevamente 7 p.m. hora Colombia nos encontraremos. Un feliz y merecido descanso.